maravilloso es cuando uno observa estos objetos antiguos, ¿no? Que están en los museos. Es como una cápsula del tiempo, ¿no? ¿Qué pensaban, qué hacían, qué acciones, ¿no? se desarrollaban hace 50, 100, 200, 300 años atrás? Bueno, todos estos detalles usted lo puede averiguar en el Museo Pedro de Osma, que está ubicado en Barranco. Más detalles con Miguel Ángel Silva. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Oscar. Como lo has mencionado, hoy día nos vamos a trasladar al distrito de Barranco, en la ciudad de Lima. Y los que han caminado tal vez por Barranco habrán visto muchas casas que tal vez les llama un poco la atención por la majestuosidad y la decoración que tienen, ¿no? Pero vamos a conocer, como lo has dicho, el Museo Pedro de Osma. Esta construcción del museo data de 1906. Es de estilo francés. Fue hecha por don Pedro de Osma y Pardo, ¿no? Mandada a construir como una residencia de verano para la familia. Hay que recordar que para esos años, tal vez Barranco más despoblado en cuanto a la construcción, pero era época de verano, ¿no? Posteriormente, don Pedro de Osma, Hildemeister, reúne una colección de arte virreinal de los siglos XVI, XVII y XVIII, además de arte peruano del siglo XIX, mostrando esta colección recién en 1948. Luego del terremoto de 1974 en Lima, se cancelan las visitas a la colección, reabriéndose posteriormente en 1987. Y en el año 2004 es administrado ya por la Fundación Pedro y Angélica de Osma Hildemeister. Las colecciones de pintura y escultura están compuestas en 8 salas, entre las que destaca la Sala de Ángeles y Arcángeles, alberga cuadros y retratos de arcángeles arcabuceros, la Sala de Esculturas, las salas del Cusco del siglo XVII y XVIII, que obran de la escuela cusqueña, y la sala de retratos. Estamos observando lo que vendría a ser el taller de restauración, este Cristo que estaba ubicado en la iglesia de la Soledad y que fue restaurado, porque también tiene un centro de restauración de arte virreinal, ¿no? Del proceso de restauración que se hizo dentro de las salas de este museo. Pero también tenemos otras colecciones, ¿no? Estamos observando la parte de platería que en la parte posterior del museo nos muestra. Y también nos muestra también vestigios de lo que corresponde a lo que es la parte andina, el arte andino de las culturas Tiahuanaco, Inca y posteriormente el virreinato. Este museo lo pueden visitar en la avenida Pedro de Osma en Barranco 421. Como es un museo particular, la entrada general es 30 soles. El peruano cuesta 20, los estudiantes y adultos mayores 10 soles y los niños hasta 11 años ingresan gratis. Así que tienen la oportunidad que cuando visiten Barranco puedan conocer este museo. ¿Hay guías? ¿Se separan por Sí, grupos? hay guiado, pero tiene un horario especial para los guías, ¿no? De los cuales pueden aprovecharlo. Es un museo amplio que nos muestra una variada colección de arte virreinal. Claro, porque una cosa pues es ir y apreciar el arte y otra cosa es ir pues con Miguel Ángel Silva que te va a explicar pues todos los detalles, ¿no? Algunas cosas también pues, sorprendentes. Y es pues un libro abierto, ¿no? Los museos. Realmente muy valioso. Esta es una familia de descendencia española, ¿no? Que Sí. ha tenido muchos recursos, los Hildemeister, pues, una familia bastante acomodada, y es por ello que han logrado mantener pues todas estas piezas que, como dice, su restauración, su mantenimiento, pues debe costar un ojo de la cara, ¿no? Así que el Museo Pedro de Osma en Barranco, Lima. La atención es toda la semana. Sí, Toda la semana. Muy bien, pueden ahí está. visitarlo. Orfebrería.
siempre los museos pues tienen muchísimo que ofrecer. Muchas gracias, Miguel. Hasta la próxima semana.